out the bag. The goodies. Oh, we got some goodies here. Some goodies here. All the goodies in the bag. I got it. Give me a second. I'll mix my own. Yeah. Come si chiama il prodotto? Shreddable. 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 Chi te che marca? Mira la gamma. Project AD. Progetto EAD, not ADD, right? De las dos formas, Project AD, Project AD, no me mentiras. Toda esta gente ya está muy internacionalizada, so ya entienden mucho, mucho inglés.
Estamos en Action Fitness, en la sede del Mr. Olympia Amateur, el Expo Fitness 2017. Aquí cosechando algo muy bello, muy rico para el físico-culturismo latino, aquí en Medellín, Colombia. Y con el más famoso de Colombia, Eric Ramírez, IFBB Pro, campeón del campeonato norteamericano año 2014, el absoluto. Y cuéntanos, Eric, ¿qué has estado haciendo en los últimos 2 años? Que no hemos sabido absolutamente nada de ti. Pero ahora vuelves a aparecer aquí en Action Fitness con líneas de vascularidad impecables. Pues después de que cogí mi carnet de profesional, me puse a trabajar en un par de proyectos en mi negocio. Tuve un par de accidentes que me sacaron de la tarima por un tiempo, casi 2 años. Ahora mismo, ya me encuentro mucho mejor. Y ya regresando y planeando treparme la tarima otra vez para competir este año. Ok, ¿este año en dónde? Si Dios quiere, vendría siendo en el Pittsburgh Pro en mayo 13, 14 y siguiendo la semana siguiente al grande, al New York Pro. Ok. ¿Cómo tú ves la diferencia? ¿Tú, obviamente, tus raíces son de Cali o...? Sí. Mis padres son colombianos. Yo nací en Estados Unidos, pero me fui desde que tenía 1 año para Cali, Colombia. Estudié hasta los 15 años y me fui para los Estados Unidos y desde allá ya llevo el resto del tiempo allá en Estados Unidos. Entonces sí, tú conoces tu patria bien. Sí, no, yo soy muy patriota cuando tiene que ver con Colombia y cuando tiene que ver con los Estados Unidos. Yo los quiero a los dos mucho y les agradezco a todos muchas cosas. Sí, porque al fin de cuentas es un deporte global y te iba a preguntar, ¿cómo ves la diferencia entre la NPC y el IFBB Internacional? ¿Cómo la diferencia que yo he notado en el poco tiempo que llevo aquí siguiendo las redes sociales es que nosotros en los Estados Unidos tenemos la organización NPC, que es donde son los atletas novatos que tienen que pasar por un proceso para llegar a un nivel, a competir a un nivel nacional, a un concurso nacional, que es ya para poder coger su tarjeta profesional. Aquí en los países de Sudamérica creo que tienen que competir como novatos. Yo ni sé qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Es como mucho muy confundido. Tiempo, mucho estoy, más tiempo. Sí, estoy sí. Como un poco confundido intentando entenderlo, pero yo creo que con un poco más de todo el esfuerzo que estamos haciendo, gente como Kir y otras personas, ya estamos llegando a organizar muchos eventos grandes y se está creciendo el deporte mucho en este país. Sí, porque al fin de cuentas son países que tienen que sincronizarse en el hecho que pueden brindar más eventos donde los chicos y las chicas pueden calificar para un Canet Pro para que este deporte sea más comercial. Eric, como buen ejemplo, como debe ser un atleta colombiano americano, se está presentando aquí. Pero más directo, la pregunta, entre los físicos, ¿qué estás viendo aquí? Porque obviamente Medellín y Colombia es muy reconocido por la estética, salud, belleza. Bueno, uno parece muy, no quiero decir vanidoso, pero bien. O sea, ¿cómo ves esos físicos aquí en Colombia comparado a los Estados Unidos en la NPC? Pues de los pocos que yo he alcanzado a ver, tienen un nivel muy alto en condición. Sí. Se preocupa mucho en la condición. Y no sé cómo sea la suplementación y la nutrición. Sí tienen un poco de cosas muy distintas como lo hacemos nosotros en los Estados Unidos. Pero lo que me gusta ver es que se enfocan mucho en ¿cómo se luce? Sí, como en la condición del cuerpo. Y todos tienen un nivel muy alto de condición. Y cuando ya todo empieza a crecer y a ponerse todo junto, van a llegar a un nivel muy grande, muy grande. Sí. Veo mucho, mucho potencial en este país. Sí, y de la gente que ha venido a este país, como la gente de México. Estaba ahorita mismo con un panameño, con 2 panameños. Tremendos. Un muchacho así de este tamaño, con una fuerza increíble, un físico increíble. 75 kilos. Por desgracia se lastimó la rodilla y no pudo. Pero así con la rodilla lastimada, se podría irte para la tarima y hacer daño. Claro. Así tiene un nivel muy grande. Sí, hay un gran talento en el IFBB Internacional, lo sabemos, y hay que exponerlo un poco más. Por eso estamos aquí, para brindar la transmisión en vivo, tras mdlatino.com. Claro, va a ser grande y vamos a conducir este programa, claro, con IFBB Pro colombiano y americano Eric Ramírez, ¿sí? Tienes un saludo para tu gente en Nueva York, en Nueva Jersey, en todo Colombia. Un saludo para todos los atletas de los Estados Unidos, hispanos, latinos, que así como yo estamos buscando una forma de abrir nuestro propio camino en este deporte y seguir creciendo poco a poco. ¿Qué es distinto de tu físico hace 2 años comparado ahora? Que tengo 2 lastimaduras y 2 operaciones y más hambriento que nunca por más hambriento la y que no te des por vencido, nunca se rinda. A veces esos obstáculos te hacen mejor y
uno aprende de ciertas cosas. Sí, porque veo unas líneas de... Eso no se hace día a noche. No, esas líneas que... se componen tras años y años y años de sacrificio, ¿no? De nutrición, de dieta, de entrenamiento, de sacrificio, de dedicación, más que todo. Significa que tiene, el señor Eric tiene una composición muscular muy maduro. Tras mucho tiempo tiene entrenado y correctamente, en la forma correcta. Y aparte, bueno, anabolismo, se le llama anabolismo. No, eso es una bandeja anabólica paisa que nosotros tenemos aquí. Nosotros aquí en Colombia, bueno, tenemos la bandeja paisa anabólica. Y cargando es, mucho carbohidrato y proteína y grasa rica. Cambiado el piso, sí. Sí, bueno, ¿a dónde te pueden seguir en las redes sociales, David? Si desean seguirme y ver paso a paso cómo estoy haciendo y cómo regreso a la tarima, me pueden seguir en Eric Ramírez, E-R-I-K, Ramírez, la línea de abajo, AFBB Pro. En ese vendría siendo Facebook, Instagram y Twitter. En mi Instagram ya pueden ver el snapshot, tengo el nombre de abajo. Pues. Ok, perfecto. Bueno, tiene que mantenerse en las redes de AMD Latino. Hasta la próxima y nos vemos este fin de semana y nunca te des por vencido. Chao.